No ha sido buen día para Xavi Simón ni para el PSG, y es que ha perdido el primer título de la temporada, un título que suele ser normal que lo gane. La Copa de Francia este año no la va a levantar, y es que el PSG cayó eliminada en la tanda de penaltis después del 0-0 ante el Niza. Y la verdad es que lo más viral y lo más anecdótico es la cara de Xavi Simón justo antes de tirar el penalti ante el portero del Niza, que deja sin título a Messi, Mbappé, Neymar y compañía. Y es una cara como, pues, sinceramente estaba acojonado, una cara sinceramente de miedo, de mucha responsabilidad, y creo que están haciendo un futbolista, le están metiendo muchísima más presión de la que se merece. Ya tiene 19 años y podía explotar. En el PSG prácticamente no está jugando, sí que está en el sub-19 jugando, pues, partidos de copa y algún minutillo en liga, pero no es ni mucho menos lo que prometía, parece que sea puro marketing. Y eso se le refleja en la cara, estaba acojonado, asustado. De hecho, cuando tiraron, ni a mirar al portero, estaba acojonado y quería tirar fuerte. Y al final, pues el portero, como no lo ha angulado bien, pues la ha parado. Y la cara es el reflejo de la presión y de todo el vínculo. Igual una cesión a un equipo menor de, yo que sé, de primera división o de Francia le vendría bien para quitarse presión, o en Holanda, en algún. Una liga en la que no se exija tanto, aunque la liga francesa tampoco es muy potente, pero en el PSG sí que tiene mucha presión, es obligatorio ganar los títulos, y eso, era una gran oportunidad para demostrar personalidad y presión, aunque lo hubiera fallado, pero esa cara es que se le veía que la iba a fallar, mucho lo hemos pensado, y Xavi Simón pues tiene que madurar o tomarse las cosas de otra forma.